Sí, todos bien. Estando ahí Alberto, que lleva ahí un par de semaninas ahí con la rodilla un poco tocada y tal, le está molestando. Pero bueno, esperemos que no le impida estar. Está ahí con molestias, pero bueno, bien. El único que está un poquito tocado. Siempre, hombre, claro. Es lo que hablamos siempre, ¿no? Te ratifica en lo que estás haciendo, ¿no? Y te hace, bueno, pues estar más contento, pero espero que no confiados, ¿no? Solo contentos. Bueno, siempre mejor ganar que perder, pero también siempre con la misma actitud. Ganemos o perdamos, hay un día después y hay que seguir trabajando. Yo creo que todo, ¿no? Porque la verdad que es un equipo muy compensado, ¿no? Tienen de todo, porque realmente tienen dos bases que son muy buenos contraataque y físicamente muy potentes. Si necesitan un base más anotador, pues ponen a Pau Ribas en ese puesto, ¿no? Los escoltas, como he dicho, Pau Ribas, Rafa y Kelati, ¿no? Necesitan un tres grande, Pietrus, dos pequeños, lo mismo el juego interior, ¿no? Cuatro que abren el campo, como Doelman, el propio Dubljevic, gente muy buena en el poste bajo, Linchuk o Faverani. La verdad que son, bueno, pues el Valencia, ¿no? Un equipo con mucha calidad en todos los jugadores, mucha calidad, ¿no? Pero aparte de esto, yo creo que lo importante es el juego después que tiene, ¿no? Hay datos estadísticos en este caso que son muy indicativos de quiénes son, ¿no? Primeros en recuperaciones, el equipo que más faltas hace, lo cual es buena muestra de su agresividad y poder defensivo, ¿no? Que yo creo que es ahí donde ellos fundamentan, bueno, pues la gran campaña que están realizando. Bueno, pues lo primero es estar bien defensivamente, ¿no? Allí ofensivamente no estuvimos nada bien, pero sí es cierto que yo creo que nos ganaron en intensidad y dureza, ¿no? La reflexión que hicimos al acabar el partido, además estaba revisando las notas esta semana, fue esa fundamentalmente, ¿no? Nos metieron debajo del aro, perdón, en el rebote, nos sacaron muchas veces de los sets con líneas de pase muy agresivas, rompiendo los bloqueos. Hay que estar preparado para el que yo creo que es uno de los equipos más físicos y que más pega en el sentido positivo, ¿eh? No es una crítica de la liga. Sí, porque sobre todo hay que ver cómo ganan y pierden los partidos, ¿no? Ellos siempre están en el partido y pues al final les ha tocado cruz en alguna o en varias ocasiones, pero también porque enfrente tenían rivales de bastante calidad, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Por ejemplo, el otro día también prácticamente tienen el partido ganado contra Sevilla, hay un momento en que están 14 puntos arriba y bueno, pues por diferentes errores y mucho acierto de Cajasol, pues el partido se les va, ¿no? Pero bueno, ahora han ido a jugar a Rusia y con una autoridad incontestable, ¿no? Contra un grandísimo equipo como es Kazán. Entonces, nosotros miramos quiénes son, cómo juegan, ¿no? Al margen de que tengan una mejor o peor racha, porque en Europa tienen una racha excepcional, ¿no? Jugando contra muy buenos equipos. Bueno, non depende de nós, non? O que se metan ou non en faltas, pero sí que depende de nós ou estar a un nivel de dureza o que eles están habitualmente, porque, que che decía, é un equipo que traballa moita presión sobre o balón, moita presión sobre as liñas de pase, todas as situacións de salidas bloqueadas, defensa do balón interior, son moi duros, eles teñen a intensidade como bandeira, non? E se queres competir, tens que estar a ese nivel, porque senón é difícil. De todas formas, o que che decía antes, é que a plantilla ten tanta calidade que, ao final, se senta Kelati, sale Rafa, ou se senta Rafa, sale Pau Ribas, non? Ou se senta Rodrigo, sale Markovic, e viceversa. E por dentro, pois, Linchuk, Faverani, Pietrus, Doelman, non? Son xogadores de primeiro nivel. Sí, bueno, yo creo que estos equipos están acostumbrados, ¿no? Porque al final, bueno, pues ayer han descansado todo el día y hoy van a entrenar ahora por la mañana, ahora mismo y por la tarde. Eso quiere decir que ya habrán descansado, ¿no? Los equipos grandes están muy acostumbrados a esto, ¿no? Ellos viajan, nosotros entrenamos, pero al final la carga de trabajo es igual, ¿no? Y te repito que son jugadores que llevan toda la vida. Toda la vida haciendo esto, ¿no? Porque si no juegan Eurocup, como es el caso, pues juegan Eurochallenge, juegan Euroliga. Aquí pues están muy acostumbrados a la doble competición, las plantillas están diseñadas para eso. De todas formas, sería una pregunta que respondería mejor que yo Perasovic, seguro. Es difícil compararlo con otros, ¿no? Pero sí es de primer nivel. Sobre todo porque tienen de todo y mucha polivalencia. Porque
Por ejemplo, Doelman no solo te hace daño de cara, sino te hace daño corriendo el contraataque, llevando el balón, te hace daño de espaldas. Faverani lo mismo, buenísimo el poste bajo, pero puede abrir y lanzar de larga distancia sin ningún problema. Linchuk es un jugador que hace mejores a sus exteriores, porque es un bloqueador enorme, continúa muy rápido, muy potente en la defensa interior. Pietrus te hace el 3 o te hace el 4. Dubljević es lo mismo, es un jugador súper polivalente. Tiene poste bajo por los dos hombros y tiene juego de cara, porque lanza de 3 también increíble. Son jugadores de primer nivel. De primer nivel, que además son muy buenos en muchas facetas del juego. Y eso es lo que hace que tengan un juego interior tan completo. Que tú a ese juego interior dices, bueno, pues nos vamos a defender, pero claro, es que los lanzadores que después están ahí, ¿sabes? O sea, Rafa, Pau Rivas, Kelati, son auténticos francotiradores.